fuerte aplauso para la Asamblea de Majara. Presentaros a Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Estatal de Personas con Discapacidad, el CERMI, y a Cristina Paredero, que es miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión. Cristina, por favor. Buenos días, soy Cristina Paredero, miembro de GADIR, grupo de apoyo a la dirección y de su Junta Directiva en Plena Inclusión. Bienvenidos a todas y todos los presentes a GADIR. Es un auténtico honor poder contar aquí con tantas personas provenientes de toda España. También contamos con la presencia de Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos a este importante acto para todas las personas con discapacidad intelectual o desarrollo, entre las que yo me incluyo, y por supuesto a todas sus familias, protagonistas de estas jornadas y parte fundamental de nuestras vidas. Como sabes, Luis, hoy culminamos el encuentro de familias en plena inclusión bajo el lema Cada familia importa. El objetivo de estas jornadas ha sido visibilizar la realidad de las familias y el ámbito familiar de las personas con discapacidad y cómo, todas juntas y unidas, formamos parte del movimiento asociativo. Durante estos dos días hemos debatido, reflexionado y compartido mucho juntos. Pero sobre todo, hemos aprendido que las familias son el pilar fundamental en el que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como yo, nos apoyamos para tener una vida digna, en igualdad de condiciones que el resto de personas. Ellas han sentado las bases y han creado las asociaciones que nos han ayudado a ser adultos empoderados. Una labor que nosotros, las personas con discapacidad, debemos continuar. Como puedes ver, Luis, aquí tenemos construido un muro que representa todas las barreras a las que las familias, las entidades y las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo tenemos que enfrentarnos y luchar en el día a día. Para la construcción de este muro han participado familias provenientes de toda España y además hemos contado con la colaboración especial del artista José Feixanes. Gracias, José, por aportar tu granito de arena a estas jornadas. Y ahora es el momento de invitar a la ciudadanía a derribar el muro de las barreras que impiden la inclusión de personas con discapacidad y de todas sus familias. Y ahora es nuestro turno. Hombres, mujeres, niños y niñas, os vamos a pedir a todos y a todas que nos ayudéis a destruir este muro de nuestras barreras y con las cajas restantes construir entre todos el camino a la inclusión. Luis, ¿qué te parece esto que hemos montado? ¿Crees que las personas nos van a ayudar a derribar el muro y a construir el camino a la inclusión? Me parece maravilloso. Aquí sobre la altura, bueno, tenemos una perspectiva estupenda. Gracias, Cristina, por hacer esta introducción estupenda. Estás llamada a ser reina de las tablas. Creo que hace muy poquito estábamos en Zaragoza, hace dos o tres días en el Congreso, y hoy repetimos aquí.
gracias a Plena Inclusión, y respondo a tu pregunta. El movimiento de la discapacidad en general, el de la discapacidad intelectual y del desarrollo, si somos algo, somos constructivos, constructivas, somos asertivos, nos gusta generar condiciones positivas, pero a veces para construir hay que derribar, hay que despejar el terreno y sobre bases nuevas, sobre cimientos más fuertes y más inclusivos, erigir, levantar nuevos edificios. Y por tanto estoy encantado, lo siento por el artista y por todas las personas que han participado, porque es una performance estupenda y desde aquí arriba se aprecia, pero tenemos que destruirlo. No destruir por el gusto de destruir, sino porque vamos a levantar algo mucho mejor. O sea, yo me uno y me añado a tontos y tantas que estáis aquí para destruirlo y hacer otro mucho mejor. Un fuerte aplauso. Os quería hacer una pregunta. ¿Por qué es importante estar hoy aquí? Responder. Bueno, creo que es importante porque, como todo el mundo sabe, Madrid es la capital y el mero hecho de que tantas personas hayan dedicado su tiempo y su esfuerzo a crear este muro, a viajar aquí a Madrid, significa que todos estamos luchando por esa plena inclusión, porque todo el mundo se lo merece, porque tenemos derechos. Muy bien. Y una segunda pregunta, ¿qué les diríais a todos los que están hoy aquí? Bueno, que están en el mejor espacio que pueden estar, que es en familia. Cuando decimos familia o familias, es cariño, es comunidad, es sentido de protección, pero también yo creo que las familias de personas con discapacidad y de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo es el primer agente de inclusión. Es la red primera y última de la persona con discapacidad intelectual. Y por tanto creo que es el ámbito que puede enseñar a la sociedad cómo apoyar sin sustituir a la persona. O sea, la familia es lo mejor que puede tener una persona. Un fuerte aplauso para los dos, por favor. Y ahora os animo a que consigáis a otras personas que no están involucradas en este evento para que nos ayuden a derribar el muro de las barreras. Por favor, música charanga. Y vamos a buscar personas que nos ayuden a derribar este muro de las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual y sus familias.